Cuadro 1, donde se toma en consideración la herencia de Darwin. Darwin siempre se nos ha parecido bajo los rasgos de un hombre barbudo y benévolo, parecido a las grandes figuras de la mitología y de la Biblia que él ha suplantado. Él parecería recordarnos a un Moisés con la vestimenta del siglo XIX descendiendo de la montaña con las nuevas tablas de la ley. Darwin nació en 1809, geográfica e históricamente en el centro mismo de la Revolución Industrial Inglesa. Su abuelo era Erasmo Darwin, precursor profético de la teoría del transformismo, amigo íntimo y colega de muchas personalidades de la primera plana del mundo científico e industrial inglés. Estos hombres eran los grandes profesionales del negocio y del comercio, pero su sentido moral era bastante amateur. Esa fue la generación de Charles Darwin, poblada de naturalistas y de filósofos, y Charles Darwin mismo, quien asumió para el siglo XIX la responsabilidad de una reflexión ética. Solo Erasmo Darwin, cuyo pragmatismo se teñía de humor, podía fundar un club científico y llamarlo la Sociedad Lunar, porque se reunían las noches de plenilunio no tanto por el hermetismo, sino también porque los caballos encontraban fácilmente el camino de regreso en el claro de la luna. Darwin. Cuadro 2, donde Darwin entrevé una carrera de medicina. La primera incursión de Darwin en el mundo de los estudios lo lleva a Edimburgo, siguiendo medicina. Su abuelo y su hermano habían hecho lo mismo antes que él. La Universidad de Edimburgo era entonces una institución liberal, donde se practicaban los métodos educativos altamente empíricos. Las ideas decididamente no conformistas, concernientes a la mecánica de la vida y del universo, y juzgadas extremistas en las universidades inglesas, eran aquí debatidas libremente y con entusiasmo. En medicina, Darwin estuvo lejos de ser el estudiante ideal. No pudo dedicarse jamás a la cirugía, que lo confrontaba obligatoriamente al sufrimiento y a la vista de la sangre. Un día se escapó en medio de una operación de un niño y el recuerdo de este acontecimiento no lo abandonaría jamás. En Edimburgo, el entusiasmo por el estudio autorizaba ciertas distorsiones de la legalidad. La demanda insaciable de cadáveres destinados a las investigaciones anatómicas conduce a los estudiantes a desenterrar los cuerpos de las fosas comunes. Cuando eso resultó insuficiente, hubo homicidios.
El decorado es siempre la biblioteca de Darwin, una habitación tapizada de libros con un gran escritorio central. Darwin pasa la mayor parte de su vida detrás de un escritorio. Esta no es la réplica exacta de la biblioteca de Darwin, sino la síntesis imaginaria de mediados del siglo XIX de un lugar de trabajo, reproduciendo para lo esencial todos los lugares de trabajo intelectual de la segunda mitad del siglo XIX, tal como tendrían los contemporáneos próximos a Darwin, como Marx, Dickens, Ruskin, el Príncipe Albert, Bernard Shaw, H.G. Wells, Tolstoy e incluso Freud. De día y de noche había muchos artefactos para luces en todo el estudio. Lámparas de mesa, candelabros, portavelas. En forma simétrica a las paredes, detrás del escritorio había dos ventanas ciegas cerradas con tres vuelos de cortinas. Las lámparas y las ventanas creaban un efecto de luz que provocaba cambios que influían en él, en el pensamiento de Darwin y que involucraba a toda la humanidad. Cuadro 3, en el que Darwin, como buen victoriano que se respete, tira sobre todo lo que vuela. Darwin abandona la medicina. Su padre lo envía a Cambridge para ordenarse sacerdote y encontrar enseguida una sinecura apacible en un presbiterato de campaña. En Cambridge, él no fue muy asiduo a los cursos de teología. Él pasaba buena parte del tiempo esperando con cierto frenesí una señal, un testimonio de su vocación religiosa. La contemplación de Dios y paralelamente la observación de la naturaleza comenzaron a crear dificultades insalvables en él. ¿Quién ha hecho todo, cuándo y cómo? Esas fueron las preguntas que insinuaron la duda en un espíritu preparado para una vida calma y privilegiada y dispuesta a sacar los dividendos de la adoración de Dios. Darwin continúa la caza de las ocasiones que se presentaban, a tal punto que su padre vio en él el parangón del cazador por ociosidad. Los historiales del naturalismo inglés no sienten las contradicciones de este hombre molesto. En efecto, el interés que le ha puesto el entorno se manifiesta tradicionalmente por la recreación de un espacio donde se pudo cazar y matar eternamente. Cuadro 4, donde se evocan algunas implicancias de la revolución industrial. El industrial victoriano llevaba un uniforme. Era reconocible con su levita oscura. Su sombrero de copa alta y negra y sus camisas muy almidonadas eran sus signos favoritos. Los industriales de la segunda hora de la revolución industrial eran librepensadores en el plano religioso y veían con malos ojos lo que utilizaba el cristianismo para corroborar el statu quo. Ya que ellos habían obtenido riqueza y posición social gracias a sus esfuerzos, no tenían mucha simpatía hacia los privilegios inherentes de los aristócratas. Aunque lanzaban y sostenían las ideas radicalmente nuevas para la época en materia de mecánica y de avances científicos, ellos adoptaron las posiciones cada vez menos radicales en política. Ellos sustentaron el gran corazón del liberalismo capitalista y descontaban los progresos ilimitados a medida que la industrialización ganaba la economía. Aunque estos cambios extremadamente radicales comenzaron a confundirse con socialismo.
Se ha dicho frecuentemente que a partir de 1851, Gran Bretaña produjo por sí misma la mitad del hierro que ha sido necesario para dominar, por rieles y por mar, a la otra mitad del mundo. Es verdad que en 1870 el Imperio Británico entró en tratativas en cuatro oportunidades con los Estados Unidos y luego se unieron Francia, Italia y Alemania. Bien pronto el sol no se pondría jamás sobre el Imperio Británico y la disponibilidad de mano de obra barata ocasionaría mayor bienestar en la industria británica. Luego de la apertura de la Gran Exposición de 1851, claramente reclamada por las proezas industriales británicas, la revolución industrial integraba perfectamente la arrogancia optimista del mundo victoriano. Pocas personas pudieron resistir a la crónica de esta gloria anunciada. La esposa de Darwin lloró de alegría ante la idea de que la reina y la nación se unirían bajo la cúpula de vidrio del Hyde Park, diseñada por Paxton, para cantar juntos el Dios salve a la reina. El Times declaró que era la primera vez desde la creación del mundo que los representantes de los pueblos de toda la tierra se asociaban para un acto en común. Cuando Darwin publica sus grandes obras teóricas, la doctrina de la supervivencia del más apto podía asimismo dar lugar para sus contemporáneos como la supervivencia de los mejor nacidos. Por otra parte, estos industriales que hablaban alto y fuerte en las catedrales de la industria se consideraban como el Nec Plus Ultra. Cuadro 5, donde se toma en consideración los efectos del nuevo orden social. El capitalismo industrial hizo su camino en todos los estratos sociales de la Inglaterra del siglo XIX y promovió grandes cambios. Uno de los más significativos fue el éxodo rural, que originó la erosión de las familias y de las comunidades y de los sistemas ligados al comercio. En la época de la Exposición Mundial, el nivel popular cayó en los aspectos sociales. Los padres de familia demostraron que más de 400 mujeres de entre 12 y 15 años eran forzadas a ejercer la prostitución. El protestantismo en todos sus aspectos, que se propaga rápidamente y se fracciona bajo el peso de las tensiones sociales, lucha por reinar sobre la salud espiritual de la nación, por el encauzamiento de los orfelinatos, de los hospicios y de las instituciones de caridad. Pero la ciencia en pleno ascenso que la hacía digna de elogios o atrapa bobos se contraponía a la religión en la imaginación popular. Estaba la fisonomía que pretendía que la criminalidad era hereditaria y determinada por la forma de la caja craneana. La hidroterapia, empleo curativo del agua bajo todas sus formas, a la que Darwin recurrió para solucionar los problemas digestivos. El mesmerismo, la hipnosis, la videncia, la cosmología y la astrología. Agregado a esto una proliferación de técnicas tan absurdas como disparatadas que debían conducir al descubrimiento de la máquina de vapor, del magnetismo, de la electricidad. El interés puesto en la enfermedad acarrea la charlatanería y una focalización excesiva sobre la demografía, pero también las observaciones cada vez más metódicas. Los enfermos, tanto los ancianos como los niños, por primera vez fueron objeto de exámenes meticulosos y a veces incluso obsesivos. Cuadro 6, donde está la cuestión de la justicia social. Se deportaban hacia las colonias aquellos cuyos delitos eran juzgados bastante graves para merecer solo el látigo, pero no tan graves como para ir a la horca. En general, una pena iba de 7 a 14 años, perjudicando a los jóvenes delincuentes que tenían su primera condena. Los riesgos de un regreso por barco y las tristes perspectivas que se ofrecían a los repatriados hacían de la mayoría de estas deportaciones las condenas a muerte. Hasta 1820, unos 200 delitos, comprendiendo la blasfemia y la herejía, eran punibles de pena de muerte.
En 1830, una modificación de la ley redujo a la mitad el número de las penas capitales, pero aumentó considerablemente la población carcelaria. Durante el reinado de la reina Victoria, hubo unos 15 millones de detenidos detrás de las rejas. Oficialmente, todo intercambio entre los prisioneros estaba prohibido, y en algunas penitenciarías se impedían los contactos visuales, obligando a los condenados a llevar máscaras. La esclavitud fue abolida en Inglaterra en 1807, pero estaba todavía largamente expandida en Europa y sobre todo en América, donde Darwin tuvo la oportunidad de presenciar personalmente actos de crueldad y agradeció a Dios no tener que retornar a un país esclavista. La disentería, la viruela, el mal del mar, las brutalidades, los suicidios, los hombres que se arrojaban por la borda, entrañaban pesadas cargas en cada viaje. Se decía que a Barlovento, la hediondez de un navío transportando esclavos alcanzaba a una milla. Cuadro 7, donde está la cuestión de la postura contraria a la creación del mundo en el corazón del siglo XIX. El interés que tenían la Iglesia y el Estado en mantener el statu quo se apoyaba sobre las creencias firmemente establecidas. La más sólida venía en línea directa del Génesis. Dios crea el mundo en 6 días. Él crea a Adán, y de la costilla de Adán crea a Eva. Pero Eva es también responsable del pecado original, y a través de ellos, los pecados del saber, detrás de los que la Iglesia y el Estado erigen los bastiones del poder, y por intermedio de un chantaje espiritual, elevarán al rango de mitologías presentables el arte, la cultura y los valores de la familia. La transgresión de estos mitos de buenas costumbres y de estas leyes austeras es reprensible a los ojos de Dios, quien manifiesta su enojo con el diluvio. Pero el arca en el cielo es promesa de perdón, y Dios declara que no habrá jamás tales calamidades. He aquí reunidos todos los temas del debate sobre la evolución, la creación, la hipótesis del desastre, la magnificencia de Dios. Darwin iba a ser simplemente un nuevo Moisés, buscando conciliar la santa autoridad y la nueva ponencia, o iría directamente a suplantar a Dios. Cuadro 8, en el que se evoca la teoría de la revolución predarwiniana. Se piensa a menudo que las teorías de Darwin se presentaron sin signos de antecesores y que cada uno creía más o menos en el oscurantismo del Antiguo Testamento. Creer en otra cosa era inconcebible, porque no había la menor intención para aclarar el mundo bajo un ángulo diferente. No obstante, los elementos de una postura distinta se estaban forjando lentamente desde hacía más de 50 años. Para contentar a la comunidad científica, el arzobispo Usher había fijado la fecha de la creación. Era el año 4004 a.C. Se podía discrepar, pero la posición dogmática de la que era representante era instructiva. William Paley reconoció que cada criatura sobre la Tierra estaba asombrosamente adaptada a su entorno,
y que eso constituía una prueba suplementaria de la total potestad de Dios. Lamarck sorprende a todo el mundo al sugerir que los primeros seres vivientes aparecieron por generación directa o espontánea, y que a partir de allí se formaron progresivamente los organismos cada vez más complejos hasta la aparición del hombre. Robert Grant niega la creencia de que las especies animales eran creaciones separadas, como lo afirma la Biblia, y le estigmatizan su materialismo, culpable de querer destruir la fibra moral del Estado. Otro hombre que trabajaba en el British Museum en la misma época se hizo eco de estas palabras. Este hombre redactó una obra titulada Das Kapital. Georges Cuvier buscaba reunir los elementos para iniciar la historia de los fósiles, yendo desde los peces más primitivos hasta el orden de los mamíferos. Él demandó a los creacionistas la explicación del por qué tantos animales habían desaparecido. Dios había debido concebir los diluvios para destruir lo que había creado. William Buckland elabora su teoría de las catástrofes, que es el origen de la tabla de los periodos geológicos modernos. George Kuhn no soportó el descrédito científico de la tecnología, argumentando que la estructura física del cerebro sostenía su función fundamental. Robert Chambers avanza la idea del aumento de volumen cerebral en toda una serie de animales inferiores, conduciendo inevitablemente a la emergencia del cerebro humano. Pero él no sugiere otra explicación plausible para eso que la mano de Dios. Alfred Russel Wallace es generalmente considerado como el más cercano rival de Darwin en lo que hace al descubrimiento de los mecanismos de la evolución. Cercano a las tesis del malthusianismo concerniente a la superpoblación, él se dio cuenta que si una especie existe bajo diferentes formas parecidas en un sector dado, sus ramas menos adaptadas están amenazadas de perecer. Él hizo partícipe de sus reflexiones al único hombre que conocía capaz de hacer algo, Darwin. De esta manera se aprontaron los mayores temas del gran debate sobre la evolución. El Génesis, mito central que sustenta los intereses en juego, la verdadera tiranía del dejar hacer a quien sirve siempre al menos a los dos tercios de los sometidos, las estructuras represivas, las víctimas que es necesario proteger del conocimiento, y los naturalistas, poco inclinados a transgredir el código social, pero bastante apenados no obstante porque el Génesis era para ellos el único medio de explicar la vida sobre la Tierra. Cuadro 9, donde Darwin viaja alrededor del mundo a bordo del Beagle. Darwin cambiaría definitivamente su decisión de ser pastor de campaña. El Beagle, que en el curso de su periplo haría cambiar el mapa de las costas sudamericanas, buscaba un naturalista bastante tonto y de perfecta educación para acompañar al capitán Robert Fitzroy durante las largas jornadas en el mar. Fitzroy era un conservador educado en la creencia de Dios. Más tarde, él enloquecerá y se arrepentirá amargamente de haber dado a Darwin la ocasión de retrucar a Dios y a la cristiandad. El Beagle deja Plymouth el día de Navidad de 1831. Darwin descubriría rápidamente que no había estado jamás a bordo. Ellos se acercan a Brasil, donde Darwin caerá pasmado ante la gran selva tropical. Luego en Tierra del Fuego, cuando el desembarco tuvo el privilegio de conocer civilizaciones distintas. Darwin coleccionó fósiles en la Patagonia y fue testigo de la masacre de los indios autóctonos. Él considera este genocidio como un ejemplo de evolución con expansión territorial, a consecuencia del enfrentamiento de rivales desiguales. Luego ellos ponen proa a las Islas Galápagos en el Pacífico, y es allí que Darwin observa a las iguanas y a las tortugas que lo llevan a formular la mecánica de la evolución. De allí van a Tahití y a Nueva Zelanda, a través del Océano Índico hasta la punta del África. Luego regresan a Inglaterra, bordeando por segunda vez las costas brasileñas. Este periplo, que duró casi 5 años, hizo de Darwin un científico iluminado que tuvo en consideración la menor observación, la que tomó rápidamente valor de teoría. Esto va desde sus ideas sobre la dinámica geológica debida a un seísmo, a las brillantes extrapolaciones sobre la formación de las islas coralinas, luego del examen minucioso de su flora y de su fauna.
Cuadro 10, donde Darwin se interroga sobre ciertos principios de la evolución. La observación científica del mundo en toda la diversidad de sus especies había creado la necesidad primordial de una teoría global del desarrollo, de una estrategia para examinar cómo esta cacofonía bulliciosa del reino animal constituía un conjunto. Darwin construiría meticulosamente su arca, un arca muy personal, donde las especies se presentarían en un orden totalmente diferente del establecido por Noé. Esta arca incluiría los animales de su ordenamiento fósil. Darwin reconocía que la pieza maestra de su teoría surgió en su espíritu a fines de 1838. Es hacia esa época que se persuade que en la lucha por la vida, las variedades aventajadas tienden a ser preservadas y las que están en desventaja tienden a ser eliminadas. Era un mecanismo totalmente impregnado de las ideas de Malthus, vía Thomas Paine y Adam Smith, y que llevaba a la idea de la supervivencia del más apto. Es a través de este simple pero riguroso mecanismo que fueron creadas todas las especies de la Tierra. ¿A dónde conduciría esta teoría evolucionista? Ciertamente no para Darwin a la formación exclusiva del hombre. Los contemporáneos victorianos de Darwin repugnaban creer que no hubo un gran designio. Incluso los que pudieron en principio estar de acuerdo sobre la mecánica evolucionista, no obstante, ellos tenían que ver la mano de Dios guiando este proceso evolucionista hasta la manifestación última de su creación, Adán. Entre Adán y un gentleman inglés de la era victoriana, no había más que un paso. Pero esto no llevaba a Darwin a pensar que tanto uno como otro formaban parte de algún esquema divino. Cuadro 11, donde se vio a Darwin poner orden en su vida privada. Darwin se preguntaba si él debía o no sacrificarse al matrimonio. Analizando las ventajas e inconvenientes, soñaba una dulce esposa sobre un canapé. Y opuesta a esta imagen, estaba la de una unión devoradora de las horas que él consagraba a sus caros estudios. Finalmente llega a la conclusión que la vida del celibato sería árida y sin amor, y elige desposar a su prima Emma Wedgwood. Tuvieron un noviazgo rápido y se casaron en la iglesia St. More, en Shrewsbury, en 1839. Darwin quiso dejar rápidamente los festejos y la boda. Los jóvenes esposos brindaron por su feliz futuro bebiendo agua mineral en el tren que los llevaría a Londres. Charles y Emma tenían los dos 30 años y se conocían desde siempre. Ella hablaba francés, italiano, alemán y había estudiado piano con Chopin. Era una anglicana muy piadosa, una mujer profundamente creyente. El hecho de que Darwin fuera cada vez más agnóstico era una fuente de angustia. Pero los primeros días de su matrimonio, ellos convinieron en que la religión no debía hacer nacer el conflicto entre ellos. Sin embargo, es posible que los escrúpulos de conciencia de Emma explicaran quizás el poco emprendimiento de Darwin en publicar sus descubrimientos.
Darwin no estaba arrepentido de haber hecho esta buena elección, después de haber trazado con la cabeza fría una línea entre las ventajas y los inconvenientes. Charles y Emma pasarían días felices durante 40 años, y en lugar de apartarlo del estudio de los problemas científicos, la atención que pone Emma en su marido aumenta ciertamente su capacidad de trabajo. Cuadro 12, donde la actitud de Darwin con sus niños fortifica sus creencias. En 1842, Emma y Charles Darwin se instalaron en una casa en la campiña, en Down, centro de Kent, a unos 25 kilómetros de Londres, que se podían hacer por auto o por tren. Darwin podía seguir en contacto con la comunidad científica y evitar el ruido, la polución de la ciudad, su agitación cotidiana, porque las calles pululaban por la actividad política de los cartistas, esta unión de obreros en marcha hacia la reforma social. Los privilegiados Darwin pasarían aquí toda su vida de pareja y formarían una fuerte e importante familia. El último nacimiento fue Charles Waring, quien murió a la edad de 18 meses en 1858. La más joven de las hijas que sobrevivió fue Henrietta, quien debía más tarde instaurar su biografía oficial de la familia. George se hizo matemático y profesor de astronomía en Cambridge. Annie, nacida en 1842, era la primogénita de Darwin y su pequeña preferida. And Annie, born in 1842, was Darwin's eldest daughter and favorite child. Horace era creador y fabricante de instrumentos científicos. Francis hizo sus estudios de medicina, siendo más tarde el secretario de su padre y editor de la enorme correspondencia de Darwin. Leonardo llegará a ser comandante en Jenny Royal. Mary Eleanor murió a la edad de 3 semanas. William, el mayor, nació en 1841. A él Darwin le dedicó un ensayo que publicó más tarde bajo el título de La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Y luego, Elizabeth, que se mantendrá recluida toda su vida. Darwin tenía mucho amor y estima por sus niños, aunque los observaba con ojos de naturalista, siguiendo su crianza y su desarrollo bastante detalladamente para formular comparaciones entre ellos y la crianza de los jóvenes de los grandes monos y los orangutanes. Uno de los acontecimientos más dolorosos de su vida familiar fue sin duda la muerte de su hija mayor, Annie. Ella contrae una enfermedad gripal y en un esfuerzo desesperado por ayudarla a recuperar la salud, Darwin la lleva a curar a una estación termal de las colinas de Malvern. Darwin ha dicho que la muerte de Annie había liquidado toda creencia que él hubiera podido tener en un dios. Cuadro 13, donde el clima político y la agitación social influencian a Darwin. Ciertamente Darwin era consciente de que sus teorías tenían una gran influencia política y un profundo impacto social. El proceso evolucionista no recalcaba con insistencia la importancia de un Dios todopoderoso. Para los que estaban desprovistos de imaginación y para los temerosos, la falta de Dios equivalía a falta de estructuras morales. El descontento social se generalizaría. Todos terminarían por comprender que la promesa de la Biblia, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos, no era de hecho más que la propaganda destinada a mantener en su lugar a los desheredados. En la Inglaterra de la época de Darwin, la fermentación social era suficientemente significativa para que el establishment mantuviera constantemente su vigilancia ante la inestabilidad de las masas. Cuando Darwin estaba en Cambridge, se aplicaban sistemáticamente las leyes antiblasfemas contra el ateísmo. Y la oposición al acta de reforma del Parlamento británico divide a las familias y a las comunidades. Los motines de los cartistas aterrorizarán al establishment y fueron uno de los factores que persuadieron a Darwin y a su familia a dejar Londres a toda prisa.
Un poco en toda Europa, las revoluciones de 1848 fortalecerán la oposición al cambio, sin amordazar la agitación constante y enérgica de los numerosos reformadores sociales que se esforzaban en mejorar las condiciones de vida de todos los que no tenían provecho de los beneficios del capitalismo salvaje. Darwin, sin duda alguna, no tenía la menor simpatía por los privilegios que se otorgaban a la burguesía, pero era también un padre de familia, poseedor de un bien y respetuoso de la ley. Él no tenía la menor intención, si podía evitarlo, de acordar una legitimidad a los extremistas ateos o a los pretendidos anarquistas. Cuadro 14, donde está la cuestión de la mala salud crónica de Darwin. Darwin era un hombre enfermo. Durante los últimos 40 años de su vida, prácticamente no pasó un día en que no sufrió de fuertes dolores abdominales, náuseas o dolores de cabeza. La aparición de esos síntomas está invariablemente ligada a un trabajo intelectual o a una emoción particular. La lista de los síntomas es larga: forúnculos, desvanecimientos en serie, migrañas, temblores de manos, chirridos de dientes, inflamación de las encías, artritis, catarro, palpitaciones, náuseas, vómitos, flatulencias, insomnios y fatiga persistente. Los problemas de salud de Darwin aparecieron cuando volvió de su periplo alrededor del mundo, a bordo del Beagle y antes de su matrimonio. Darwin anotó en su diario de viaje que fue forzado a guardar cama una semana en Brasil por la picadura de un insecto succionador de sangre, la vinchuca. Los especialistas de medicina tropical han avanzado la idea de que él había contraído el mal de Chagas, vehiculizada por un parásito de la vinchuca. Luego de un largo periodo de incubación, esta afección puede atacar a los músculos del corazón, provocando una gran fatiga, desarreglos intestinales y problemas cardíacos. Algunos expertos en medicina sostienen que las enfermedades de Darwin fueron debidas a una acumulación tóxica de arsénico que se administraba él mismo. De niño y adolescente, Darwin sufría de un grave eczema que lo desfiguraba. A despecho de la opinión autorizada de su padre, él había intentado atenderse solo en Cambridge, tomando regularmente arsénico. A la luz de los documentos que dejó Darwin, y que son muchísimos, porque era un maniático del diario y de la correspondencia, muchos médicos creían que sus problemas eran esencialmente psicosomáticos. Los médicos pensaban que la mala salud de Darwin estaba ligada a las angustias que despertaba en él su trabajo revolucionario, ya que él temía fuertemente a las críticas y la agresividad que lo agobiaría si jamás sus descubrimientos eran dados a publicidad. Emma Darwin era una paciente enfermera. En Down, ella se encargaba de organizar la vida cotidiana y las actividades en función de las crisis de su marido. Él estuvo reconocido y se lo dijo. Ella sabía también que se apoyaba en ella. Darwin había perdido a su madre a la edad de 8 años y fue criado casi exclusivamente por sus hermanas mayores. Su trabajo fue quizás favorecido por todas estas deferencias femeninas. Emma tenía la costumbre de leerle en voz alta poemas de amor para atemperar sus largas noches de insomnio. Charles lamentaba francamente la falta de interés que él tenía por la gran literatura. Él prefería las novelas que terminaban bien.
En cierta época, cuando ayudaba a su padre en Shrewsbury, Darwin se felicitó por la seguridad de su propio diagnóstico. Seguidamente, él se interesó siempre por sus síntomas, lo que podría hacerlo aparecer como hipocondríaco y en la locura del tirano doméstico. Pero eso no fue así. Jamás su señora o sus hijos pensaron que sus síntomas no fueran totalmente auténticos. No obstante, consciente de los instantes perdidos y de la necesidad de limitar su tiempo de escritura a algunas horas por día, él se levanta siempre de buen humor y con entusiasmo para proseguir sus investigaciones. El estado de salud de Darwin restringió su libertad de viajar. Sin embargo, recibió numerosas visitas de los más grandes naturalistas de la época. De esta manera, él conduce en su casa la mayor parte de sus investigaciones. Su casa estaba repleta de especímenes que le hacían llegar de todos los rincones del mundo. En los años 1860, para hacer progresar sus estudios sobre la transmutación, Darwin tomó con gran entusiasmo la cría de palomas. Él hizo montar sus esqueletos para ilustrar las diferencias estructurales fundamentales entre las diversas especies. Darwin buscaba convencer a su auditorio de la exactitud de sus teorías, demostrando cómo la evolución de las características de las especies podía ser controlada por una cría selectiva. Si el hombre podía hacerlo en algunos años, con más razón la naturaleza que estaba operando desde hacía millones de años. Sin embargo, Darwin tuvo dificultades con sus palomas domésticas que él criaba selectivamente y con un fin preciso en mente, porque tal plan no existe en la naturaleza. Cuadro 15, donde está en cuestión la publicación de El origen de las especies. El origen de las especies fue publicado en noviembre de 1859 y se vendieron todos los ejemplares el primer día. La reacción del clero, de la mayoría del medio científico y de toda la burguesía fue inmediata. La prensa popular relaciona sus lecturas con historias de monos. Darwin fue designado como el hombre más peligroso de Inglaterra. Monseñor Wilberforce quiso saber si Darwin prefería descender del mono por parte de su abuela o de su abuelo. Los adversarios estaban irritados, no tanto por la idea de que las especies animales fuesen capaces de evolucionar. Eso se relacionaba con los misterios puramente científicos, sino más bien por las consecuencias de la teoría, que convertía al hombre nada más que en un mono, dejando a Dios como algo superfluo para la creación. Cuadro 16, donde se encuentra que la teoría de la evolución de Darwin es aplicable a la comprensión que tenemos de nosotros mismos de nuestros días. Las teorías evolucionistas nos han obligado radicalmente a poner sobre nuestros orígenes animales y sobre nuestros cuerpos una nueva mirada. Nuestras ideas sobre nuestra materialidad física y nuestra sexualidad debían ser reexaminados en función de nuevas sensibilidades. Hoy, donde no somos ni más ni menos que un mono desnudo, nuestra ligazón con nuestra herencia animal nos conduce a dudar profundamente de una eventual finalidad de nuestra existencia, otra que la que podemos atribuir a los animales. Y puesto que la teoría de Darwin sugiere que el individuo es el servidor insignificante de la especie, parecería entonces que la necesidad de reproducción sea en el fondo nuestra única función real. Nuestra sexualidad programada es el motor primero de nuestra existencia. Cada individuo no es más que una maleta que transporta y comunica el código genético. A la luz de este hecho, estamos obligados a reexaminar las nociones de receptores sensoriales,
de rever estos conceptos que no son tan caros, tales como la conciencia, el espíritu y el alma. Conceptos de los que estamos seguros y que hacen de nosotros un animal superior, capaz de comunicarnos incluso con formas de inteligencia trascendentes, mortales o inmortales. Si no somos capaces de atribuir estas características a nuestros ancestros animales, ¿cómo sería concebible que las inventemos por nosotros mismos? Los objetivos y las ambiciones que el hombre juzga importante desde hace largo tiempo y sobre las que han sido edificados miles de años de civilización occidental no tienen desde ahora el mismo sentido. Ya no se podrá tener el mismo código moral rígido sobre el bien y el mal. Los imperativos éticos que parecían inviolables se muestran ahora por lo que son: construcciones del espíritu, dando un confort subjetivo a un pueblo dado, en un momento dado de la historia. Estas no son más que construcciones del hombre y no prerrogativas universales. Darwin estaba seguro que, a pesar del vivo deseo de lo contrario, el hombre no era ni la suma ni la finalidad del proceso de la evolución, y que el Homo sapiens no era, en términos de evolución, más que un eslabón de la cadena que se perpetuaría después de él, seguramente sin tener nada que ver con él, ya que la progresión de la evolución ha dejado un conjunto de impases, de fondos de bolsa y de desarrollos abortados, sobre todo en lo que respecta a las especies altamente evolucionadas, suponiendo que el hombre fuera una especie altamente evolucionada. Cuadro 17, donde se vio que las ideas de Darwin han cambiado el sentido de la palabra hombre. Galileo y Copérnico, uno físico y el otro astrónomo, habían modificado el lugar del hombre con respecto a su ubicación en el universo. Ellos habían hecho del hombre un ser más solitario de lo que pensaba que era. Pero aunque su amor propio fue herido, siempre le era posible aferrarse a esa creencia que lo sustentaba más que nada: sentirse seguro en el seno de las leyes y de las reglas dictadas por Dios. Charles Darwin, biólogo, no se permitió tales condolencias. Los números abstractos, las distancias enormes y las nociones de un tiempo totalmente inconcebible que la física contemporánea y la astronomía proponen en la contemplación del hombre no tuvieron el impacto de inmediatez conmovedora que tuvieron las proposiciones darwinianas sobre las especies. Darwin ha dado al hombre una historia comunicable totalmente breve y un prólogo incomunicable tan largo que una mirada hacia atrás no nos aporta ningún consuelo. Mirar hacia el porvenir no es tampoco reconfortante, porque la evolución se nos aparece totalmente desprovista de propósito y de dirección. La revolución darwiniana nos reserva otras heridas al amor propio. Ella ha hecho de nosotros un animal producto del azar que jamás tendrá réplica. Tan cierto es que, sin duda, hemos ya sembrado las semillas de nuestra destrucción, y de muchas maneras. Aquí seguramente arribamos al estado donde nuestras chances de evolucionar todavía significativamente, sobre todo en este planeta, según las tesis darwinianas, ya no es posible. Después de Darwin, el hombre está realmente solo frente a sí mismo. Las muletas se cayeron, o mejor aún, digamos que ya no son necesarias. Darwin nos ha dado una libertad que no nos dio ningún orden social o religioso, porque si el hombre está solo frente a su destino, todos los reparos con los que contamos para explicar nuestras imperfecciones y mediocridades están borrados. Somos, al menos por el momento, libres de decidir lo que queremos. Cuadro 18, en el que Darwin, el ateo, es enterrado con gran pompa en la abadía de Westminster. El fenómeno es muy curioso. Tenemos que se ha elaborado una estructura muy manejable para aprender la complejidad de la creación de la Tierra, y probablemente de la totalidad del universo, y es entonces que toda esta información enciclopédica comienza seriamente a desmoronarse.
Esta inmensa reserva de hechos observables de la que disponía Darwin antes de su periplo alrededor del mundo está en vías de desaparecer. Apenas los sistemas de clasificación son elaborados y codificados, los datos son destruidos. Quizás esto sea un misterioso corolario del saber. Apenas el hombre comprende una cosa, la esencia misma de esa cosa se disgrega. Quizás es eso lo que Dios quería impedir cuando se obstinaba en rehusar al hombre el árbol del conocimiento. Thank you.